There. You can see that there. Yeah, that's turned nicer. Much better. Am I taping? We have tape. Oh, looks like this one. Class, well, we want, not a rogue. Alignment, neutral, good, chaotic, good, which is the lowest choose. Abilities, recommended. Packages, what about a gypsy? And customize. Oh, I don't know what hair do we want. Something pretty. Is that all the heads I get for my little elfish girls? That one. Tattoo locks. Body a little fat. Clothing. Oh, I don't know. That one like. It's kind of funky. Skin color, let's make her a little paler. Hair color, let's give her green. Tats are gonna be green and red. Okay. And this is gonna be called Chamacosa Perigosa. And her age is gonna be 5, 6. Deity. Oh, let's give her Jesus Christ. All right, so Muelle Oriente, Lorik area. This gaming needs a lot of repairs and things. Still just trying to figure it out. But, you know. A little level. You want full screen? Go look at a person. She looks stern. What the hell is this all about? This is Chamacunda. I'm injured. Let's talk to Chamacunda. And this is a Kuruth soldier. Let's talk to Chamacunda. Bueno, este es el fin de la camina, amigo. Fue agradable tenerte como mi pasajero y espero que todo te salga bien aquí en la gran metrópolis. Y ella dice, gracias amiga, fue un viaje muy cómodo. Mejor apúrate al barrio rojo y no te detengas por ahí. Hay muchas distracciones en una ciudad tan enorme como esta y puede uno perderse fácilmente. Yo voy a permanecer aquí un poco más tiempo y tratar de comprar algunos víveres para mi próximo viaje. Si necesitas algo más, no dudes en regresar a verme. Y salúdame a Barlito, es una adorable criatura y le deseo lo mejor. Espero poder estar ahí para la boda. Ah, hay algo más. Si ves a Anton Calabazas, Cabalazas, ¿le puedes pedir mi brújula dorada? Si me la traes, te regalo algo de mi botín por tu esfuerzo. Y yo digo, me parece excelente, Barlito y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Pero antes de que ella llegara aquí, éramos solo niños cuando nos conocíamos. Le preguntaré con gusto a Anton sobre tu brújula. ¿No crees que es un poco joven para casarse? Y te puedo decir, no tengo ganas de discutir más. Nos vemos después. Esa es la historia con Chamacosa en el barco que quiere su brújula dorada. A ver si este cuate tiene algo que decir. Nada. Bueno, vamos por aquí. Ah, mira, aquí hay otro soldado. Tampoco tiene nada que decir. Vamos por acá. Un militar de Neverwinter.
Dicen que el rey Grooms está buscando una provocación para invadir Ciudad Paleta. Mejor me regreso a casa pronto. Ok. ¿A dónde vamos? Aquí hay otro patio. Vamos con él. La princesa Minorreina está en Ciudad Paleta con su primer ministro, un dragón negro llamado Nibor. Ok. Un clérigo. No tiene nada que decir el clérigo. Vámonos. Aquí está agua, hombre lagarto, pero todavía no es rey. Lo que nos dice que estamos en el pasado de Ciudad Paleta. Agua, hombre lagarto dice, oh, ¿qué tal? ¿Tú eres la persona que vino aquí para la boda de Barlito? Y yo digo, sí, así es. Mi nombre es Agua, hombre, es Agua, hechicero y Vaishnava, a tu servicio. Soy amigo de Anton Cabalazas y me ha pedido que te viniera a encontrar aquí para decirte que nos podrás encontrar en el Hotel Lolita, en el Barrio Rojo. Y que no te detengas por ahí, pues la ciudad es grande y ocasionalmente peligrosa. Está bien, muy buen camino. ¿Qué tipo de hombre es Anton? Agua tiene su nombre extraño, un hechicero Vaishnava. Soy adorador de Sitrishna, pero me dedico al Shakti, los poderes ocultos y su desarrollo. Si te interesa, mi amigo Stegu y yo tenemos nuestro templo cerca de la arena. Estamos en una serie de edificios que juntos forman una suástica directamente al este de la arena, entre las avenidas Sister y Alfareros. Hay un pequeño letrero que dice Templo de Krishna al lado de la puerta. Gracias, si tengo tiempo voy a visitar. Pues llegamos a Ciudad Paleta. ¿Para dónde jalamos? ¿Para el este, para el oeste, para el norte? Para el sur del océano. Vamos para acá. Obvio yo sé a dónde ir, pero creo que lo que quiero es experiencia. Y la voy a encontrar hablando con los del vivero. Vamos al vivero. Es para el norte. Hay unos Vaishnavas por aquí que dan experiencia, pero ¿tú qué dices? Yes, but todo es largo. Se los dejo de tarea. ¿Y tú? Nada. A ver, aquí hay uno. Vamos a leerlo aquí porque aquí está muy chiquito. Dice. El mensaje esencial de los Vedas, tanto como el del Srimad Bhagavatam y aún más claramente enunciado en el Bhagavad Gita, es que Dios, el Señor del Universo, se manifiesta una y otra vez en forma humana sobre este planeta, dejando un cuerpo para tomar otro con el propósito de liberar a sus devotos de las miserias del océano de Maya, ilusión que constituye este mundo de los sentidos, llevándolos pues a alcanzar la otra orilla, la liberación de todas las limitaciones que constituyen nuestro ego basado en las experiencias limitadas del mundo material. Nuestra ilusoria conciencia de individualidad se debe a la ignorancia de que el Señor, ese poder perfecto, habita dentro de todas las criaturas, siendo nuestra real identidad y la fuente misma de la vida. Es el creador, conservador y destructor de todo lo que ha sido creado. Por eso se revela a aquellos que buscan en él su refugio, dándoles
la experiencia interior de ese poder real que está dentro del hombre, dotándolo de vida y con el que terminan fundiéndose. Este es el mensaje más importante contenido en todas las escrituras sagradas de origen hindú. Por otra parte, sorprendentemente constituye un factor común en la casi totalidad de las escrituras que narran la vida o enseñanzas de los grandes maestros, a pesar de pertenecer a diferentes épocas, culturas, procedencias geográficas. Rama, Krishna, Buda, Sócrates, Horacio, Moisés, Panchali, Lao Tse, Jesús, Mahoma, Sankacharya, Santo Kabir, Sri Chaitanya, Sri Ramakrishna, etc. Todos estos grandes maestros revelaban una experiencia a sus discípulos, iniciándolos en el eterno conocimiento de la verdad. Estos discípulos más tarde recogían sus enseñanzas y describían las experiencias que obtenían al poner en práctica el conocimiento en el que el mundo les había iniciado, siendo él el único guía para conducirles a través del camino. Ok. Pero lo que yo quiero es subir de nivel. Sin tener que matar a nadie. Entrada principal. El vivero todavía sigue para el norte. Es el noreste de la ciudad Paleta. Entonces vamos para el norte. ¿Cuál es el norte? O es para allá. No sé si hay un letrero por ahí que me diga dónde estoy. Calle Viveros. Y esta es Avenida de Exán. Calle Viveros. Los Viveros van a estar para arriba. Vamos para arriba. No he llenado mucho este lugar, pero mira un Dajjal. A ver, ¿qué es este Dajjal? Hola. ¿No tienes nada interesante que compartir conmigo? No. Bueno, chao. Calle Viveros, creo que es por aquí. ¡Ay! Un dragón. Un dragón de bronce antiguo. No tiene nada que decir. Ok. Vamos a la calle Viveros. Calle Viveros. Creo que Viveros va para norte y sur. Calle Viveros. Ah, mira, aquí hay un letrero que dice Vivero Norte, Muelle Oriente Sur, Panteón Poniente. Vamos a los Viveros. Ciudad Paleta, señores y señoras, mi creación favorita. Claro, este es el pasado de Ciudad Paleta. Porque Ciudad Paleta ahora es... Ah, mira, estamos en Viveros. Aquí hay bronca, obviamente. A ver, policía de Ciudad Paleta. ¿Qué onda, poli? ¿Qué me dice? ¿No me dice nada? Abran paso, dragones aterrizando, dragones aterrizando. Aquí hay un dragón aterrizando. Un dragón viejo. A ver, ¿qué dices? Ah, es otro Veda. A ver. El dragón viejo dice, Bhagavad Gita capítulo 6, la meditación, Krishna, aquel que realiza sus deberes sin apego a su fruto es un renunciante al tiempo que un auténtico sirviente, mas no se puede decir lo mismo de aquel que no enciende el fuego sagrado o no realiza sus obras ofreciéndolas como santo sacrificio, porque el sannyasa renunciante es el tiempo, el yoga y la acción pura. Y a menos de que se entregue la voluntad terrena, nadie podrá jamás ser un yogui. Cuando un sabio alcanza los estados más altos del yoga, sabe que el camino a seguir es el de la acción. Mas cuando llega a su destino, llega a la tierra de reposo y paz. Entonces ya renuncia a la acción. Solo cuando él ha entregado su voluntad, alcanza las alturas del yoga, despejando así la actividad de sus sentidos libre, que encuentra ya la atadura de sus acciones mundanas. Así pues... Levántate, Arjuna, y beneficiándote de la ayuda de tu espíritu, eleva tu alma.
no seas un alma caída, pues igual tu alma puede ser de tu amigo, y pues al igual que tu alma puede ser tu amigo, igualmente puede ser tu enemigo. Ok, pero todavía no me dan experiencia. Y este dragón azul, ¿qué pedo? ¿Qué sangre? ¡Arr! ¡Me duele! ¿Pero qué te ha sucedido, amigo? Tormenta marina. Estaba en tránsito originario de Valhalla y me encontré con una tormenta de mar. No estoy seguro, pero me arrastró hasta aquí, donde hay algunos ruidos en la ciudad. Me detuvieron la tormenta y me guiaron hasta aquí. Por todos los dioses, tus alas están destrozadas. Lo sé, fue un viaje terrible. Esa es la sangre del dragón, ¿verdad? Nada que decir, nada que decir. Están los druidas. Hola, druidas. Vamos por acá. Acá hay uno que da experiencia. Estos polis, ¿qué dicen? Hola, polis. Nada. Nada. A ver este dragón. ¡Viro! Por todos los dioses, es una gran tormenta. Por ahí dicen que las tormentas son espíritus inquietos, dioses inclusive, y que eso las permite. ¿Te gustaría oír más del capítulo 6 del Bhagavad Gita? Sí, claro. Ahí está la experiencia. Bhagavad Gita, con ánimo sereno y librado de temor, con firme determinación en su voto de entrega. Bueno, esto se los dejo de tarea. Que reciban experiencia. Muy larga esta conversación, pero subimos de nivel. Ok, subimos de nivel, subimos de nivel. Templo Hare Krishna, llega el templo Hare Krishna a visitar al hombre, a un hombre lagarto. No es cierto, no llega el templo Hare Krishna. Ese es un error. Espérame. Queremos subir mi personal de nivel en lo mismo. Lo recomendado. Y ok. Ya soy nivel 2, ¿ven? Vaya. Bueno, aquí está este güey también de experiencia. A ver. Si hablo nuevamente con este, me da experiencia, a veces pasa. A ver, otro. Claro, idealmente hay que leer todo esto, pero... Este da experiencia. Bastante experiencia, vamos a conseguir un aliado. El aliado está. Vamos a subir este personaje de nivel. Vamos a hacerle lo mismo. Otro nivel. ¿En qué lo subimos? Su sabiduría. No. Vamos a hacer una de... Bueno, somos nivel 5. ¿Qué tal? Ahora vamos a buscar un aliado. Con
El aliado está en una de las costas, está en una de las playas. O sea, las playas, regresamos a las playas. Este minotario. Vamos al sur, en lugar este. Hay un enano que ahí nos puede ayudar. No hay muchas batallas, por decirlo así, en este juego. Pero las que hay son difíciles. Viejito. No dice nada, viejito. Y este dragón. Y ese gallán. Oye, por aquí no se va, pero no sé. No tengo ni un centavo. No he ganado ni una batalla. Pero está bonito el bosque. Digo, la ciudad. Muelle Oriente. Ahora lo que tenemos que ir hacia el muelle Occidente y recoger un enano para tener un aliado. Ayuda cuando eres el creador del juego. Todo lo que hay que hacer es caminar este camino. Ah, no, espérame. Camino de la playa, mucho el camino de la playa. El camino de la playa es este, creo. Principal norte, capitanía poniente, quiere la capitanía. Entonces vamos por acá. Si sí se pierde uno en este lugar, entonces es una vez que es fácil perderse por esos rumbos. Y si sí, hay bastantes peligros. Esto es por acá. Ahora que hay un letrero. Hacia por la plaza. No, pues ya me perdí. No sé dónde estoy. Papa, por favor. Estoy apuntando hacia el norte. Y tengo que ir en esta dirección. Aquí está el cuate. El nano que estoy buscando va a estar por aquí. ¿Tú qué? ¿Tú qué onda, güey? ¿Qué dice? ¿Y tú? Un pingüino. Muchos pingüinos. Quiero mi nano. ¿Esto nos lleva a algún lado? No, todavía no. Es la capitanería, pero no la he llenado. A ver, ¿este cuánto dice algo? Nada. ¿Este de acá? Tampoco. ¿Por qué? Es en el Hotel Bloodaxton. He de encontrar lo que busco. Un dragón. La pregunta que debes hacerte a ti mismo, Shamakosa, es ¿quién eres? ¿Qué estás haciendo? En este libreto he colocado todas las escrituras sagradas del hombre, la Bhagavad Gita, Biblia, Corán, y he dado a demonios y monstruos el derecho de declarar estas palabras a ti, el jugador, como una prueba de tu fe. La voz de mi comentario. O sea, este soy yo. Qué guapa. Habla de esquizofrenia total, ¿no? Soy un pequeño demonio en un juego.
Bueno. Esto debe de ser una gran creepypasta para alguien, o sea. Un limbo de Neverwinter. ¿Dónde estoy? A ver, mapa. Está bien. Este no me acuerdo cuál es, pero no creo que es el Hotel Blood Axe, porque el Hotel Blood Axe está en paseo por la playa. Hello. Acabo ser el caminoso. Buenas noches. Ya llegué al otro lado. Entonces me perdí el Hotel Blood Axe. Tengo que regresar por donde vine. Quiero ir a la arena a probar un combate, pero necesito un buen aliado porque si no me van a hacer picadillo. Estoy en el muelle poniente y lo que quiero es capitanía, no, quiero Hotel Blood Axe, que debe de estar después de la capitanía, es que raro, eso no tiene ningún sentido. A ver, vamos a ver el mapa, ahí está la capitanía, aquí debería estar, es que mira, me he pasado por ahí. A ver, sigamos el camino. Está muy silencioso y esto está ya. Este es Pez, a ver. Quédate, Pez. Pez, ven acá. Ya me perdí. Voy para norte. Para andar siguiendo serpientes. A ver. Voy para acá, hombre. Ese tiene que ser el Hotel Blood Axe. Donde ahí está un enano, me acuerdo, un gnomo que me puede ayudar a ganar una batalla o dos. Chale, ¿dónde estoy? Blood Axe, Oriente, Capitanía, Barrio Blood Axe. Del Barrio Blood Axe, estamos donde quiero estar. Al fin de este camino debe de haber un hotel. Sentado a la puerta del hotel está un gnomo que quiero de aliado para ir a partirnos la matraca con el... ¿Qué pedo? Oye, se murieron locos sus cuates. No quiero broncas con... ¿Por qué están todos en mi contra, güey? ¿Qué quedo con estos chunches? ¿Y dónde está el Hotel Blood Axe? A ver, espérame. ¿Qué pido con esto? Hotel Blood Axe está al sur, ¿no? Entonces esos bichos van a seguir por todo el país. ¿Quién dejó sus toros salvajes ahí sueltos? Creo que es el Hotel Blood Axe. Ya los perdí. Completamente perdido. ¿Dónde estoy?
Ciudad ya tiene sentido. Pero no es el Hotel Blood Max, no, pues no.